¡Te lo perdiste! ¡Bingo! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Vamos! A ver, avanza. ¡Hola, mierda! Le han quitado el zapato, pobre pitufo. ¿Quién es ese pitufo? ¿Quién es este pitufito? ¿De dónde aparece este pitufo? ¿Oh? ¿Es este pitufo? ¿Qué es malo? ¿Es este pitufo? ¿Oh? ¿Es este pitufo? ¡No, no, no, no te lo creas! Le informamos que un cebras no ha nacido en México. ¿Cómo dijo? Que un cebras no ha nacido en México. Fruto del amor entre una cebra y un burro. Fruto del amor entre una cebra y un burro. ¿Qué pasa? ¡Qué alteración, por Dios! Presentamos a Kumba, el nombre que han puesto a este simpático cruce entre una cebra y un burro albino, los trabajadores del Zoológico de México en el que ha nacido. El cebrasno, nombre no científico para referirnos a este cruce, es una mezcla poco común. Bueno, para burro no se estudia, ¿no es cierto? Fuga de cerebros. Pasemos a la siguiente candidata. Mejor rostro, Andreita. Así es, mejor rostro. Bueno, ¿cómo se cuida usted, por favor? Bueno, me cuido lavándome, limpieza, exceso de pintura no. No te entiendo bien, quisiera entenderte mejor. Si interesante lo que respondió, ¿no? A ver, veamos, recordemos esos momentos, a ver. ¿Cuál es el cuidado que tenés con tu rostro? Lavármelo con jabón, cuidármelo y mi exceso de pintura no. ¿Eh? Lavármelo con jabón y todo, cuidármelo y mi exceso de pintura no. ¡Te lo perdiste!